Tá transmitindo ao vivo, tá bom? Deixa eu só fazer uma apresentação aqui. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui no ciclo de webinário de 2022, iniciando nossa primeira palestra com pesquisadoria nela. Eu sou o Felipe, aluno do programa de pós-graduação de Ciências dos Materiais. Eu vou deixar que ela faça as devidas apresentações, que é uma pessoa muito bacana que está aqui com a gente hoje. Essa apresentação está sendo gravada também, possivelmente poderemos disponibilizá-la no YouTube depois. E é isso. Boa apresentação, bom webinar a todos. Obrigada, Felipe. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Janela. Eu sou pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia de Materiais na Universidade da Habana. Atualmente estou fazendo pesquisa na Universidade Autónoma de Madrid, na Espanha. O objetivo da minha apresentação hoje é falar um pouquinho com vocês sobre o efeito eletrocalórico, né? Vamos conversar sobre o conceito, a interpretação física, a descrição do ciclo eletrocalórico com vista a aplicações práticas, bem como mostrar alguns estudos relatados na literatura para materiais cerâmicos e filme fino e durante meu trabalho da tese de doutorado. Vamos primeiro lembrar que nos materiais ferroelétricos, os dipolos adjacentes em um domínio têm a mesma orientação da polarização, né? E essa orientação dos dipolos pode ser alinhada por um campo elétrico externo. Os materiais antiferroelétricos, a diferença desse sistema ferroelétrico, possuem polarizações espontâneas com dipolos adjacentes opostos, né? Conforme pode ser observado na figura da direita. Esses materiais não polares mudam para uma natureza ferroelétrica polar sob um campo elétrico externo, né? Exibindo assim a estéril característica de polarização de duplo laço. Atualmente, como de duplo laço, como pode-se observar nessa figura agora na esquerda, né? Atualmente, esses materiais antiferroelétricos estão sendo estudados intensivamente, tanto do ponto de vista fundamental para investigar qual é a origem e o comportamento da sua resposta funcional, mas também de um ponto de vista prático, né? Pois esses materiais são adequados para armazenamento eletrostático de energia, e também são materiais promissores para aplicações em transdutores eletromecânicos e resfriamento eletrocalórico, né? Sendo esta última aplicação muito, muito nova nos últimos anos. O interesse do efeito eletrocalórico desses sistemas antiferroelétricos deriva-se da grande magnitude da sua resposta eletrocalórica, né? Mas também da sua exótica resposta eletrocalórica negativa, pela qual o material esfria quando uma etapa de tensão é aplicada e aquece quando é removido. Mas, o que é o efeito eletrocalórico, né? O efeito eletrocalórico é um dos mecanismos mais promissores para a tecnologia de refinamento da última geração, que pode substituir a compressão convencional de gás, né? Este efeito surge das interações de um campo elétrico externo e um momento de dipolo no material, né? Promovendo uma mudança na entropia dipolar do sistema com a variação do campo elétrico. Em uma escala macroscópica, esse efeito se manifesta por meio do aquecimento ou resfriamento do sistema sobre condições adiabáticas, né? É um material mostra uma mudança da temperatura reversível quando um campo elétrico é aplicado, né? Então, essa mudança na temperatura e na entropia podem ser avaliadas indiretamente a partir das expressões que eu apresento aqui, né? Nota-se duas questões. Para obter um grande valor da variação da temperatura e da entropia, é necessário que o material eletrocalórico tenha uma grande variação dessa polarização em toda a faixa de temperatura de operação. E, em geral, um sistema com alto valor de resposta eletrocalórica deve apresentar uma alta variação na entropia em função do campo elétrico, né? Como a gente pode observar nesta equação aqui embaixo. Ou seja, a interpretação física do efeito eletrocalórico
puede ser explicada por las mudanzas en la entropía bipolar del material. Y es importante hablar entropía y también dipolar. O sea, no estamos hablando de entropía total del sistema. Estamos hablando de entropía dipolar como consecuencia de esa mudanza en el momento dipolar cuando la gente aplica el campo eléctrico externo. En la literatura especializada, sábese que existen dos métodos para determinar la respuesta electrocalórica, ¿no?, en un material. Primero, el llamado método indirecto, que acabé de hablar, ¿no?, que consiste en determinar la respuesta electrocalórica a partir de la dependencia de la polarización con la temperatura y también con el campo eléctrico externo. Así, existe otro método como llamado método directo que mide directamente a mudanza de esa temperatura o do calor liberado en la muestra por medio de una aplicación de un campo eléctrico externo. Esta medición puede ser realizada, por ejemplo, con un calorímetro adiabático, que es un calorímetro de barredura diferencial, o midiendo directamente a temperatura de la superficie de la muestra con un sensor de temperatura. Por ejemplo, puede ser un termopar o un sensor infravermelho, por ejemplo. Posteriormente, veremos dos ejemplos de cómo el efecto electrocalórico fue calculado a partir de un método indirecto, ¿no?, que fue el método que yo usé para estudiar las respuestas electrocalóricas en mis materiales de la tesis de doctorado. Como yo dije anteriormente, el efecto electrocalórico es particularmente promisorio para aplicaciones en tecnología de refinamiento, ¿no?, de refrigeración de estado sólido. Los refrigeradores domésticos son dispositivos de eficiencia relativamente baja que requieren un más grande condensador mecánico para conseguir comprimir ese gas, ¿no? A mudanza para o resfriamiento de estado sólido tengo potencial de aumentar drásticamente la eficiencia de los dos dispositivos de refrigeración, ¿no? Porque va a ser en la mudanza local de la estructura, o sea, da orden local de los átomos en un cristal, ¿no?, aplicando directamente un campo eléctrico a un cristal. Como tanta energía es usada para refrigeración, mismo un aumento modesto en la eficiencia resultaría en una economía dramática en el campo de sistema sólido en la refrigeración, ¿no? En un ciclo de resfriamiento, como se puede observar en esta figura, o material electrocalórico es una parte crucial de la concepción del sistema, ¿no? O sea, una vez que el calor es bombeado para dentro o para afuera a través de un material electrocalórico y el desempeño de resfriamiento depende de esa capacidad que tenga un material de generar o invertir el calor. Al seleccionar un material para uso como cuerpo de trabajo en refrigeración electrocalórica, debe ser garantir que su efecto, traducido como variación de entropía, ¿no?, desde un punto de vista microscópico, a gente habla de mudanza de entropía, en cuanto altera el campo eléctrico, esa mudanza debe ser grande. Ahora, ¿cómo es que funciona esa refrigeración electrocalórica? El principio básico de funcionamiento de la refrigeración electrocalórica son, en principio, análogos a los de refrigeración por compresión magnética, ¿no?, y de gas también. Estos son constituidos por el transporte de calor de una carga térmica, ¿no?, o de calor para ambiente circundante a través de ese cuerpo de trabajo que la gente fala que puede ser un material electrocalórico, pero también puede ser un material magnetocalórico o puede ser un gas, en el caso de la refrigeración común que a gente tenga en casa ahora mismo. Ahora, ese cuerpo de trabajo es sometido a un ciclo termodinámico, como a gente puede leer aquí en la figurina de izquierda, ¿no? Ahora, los ciclos de refrigeración son impulsionados por la variación de entropía del cuerpo, ¿no? A gente puede hablar cuerpo de trabajo, pero también puede hablar de material refrigerante, ¿no? Mas esa variación en cuanto a que un campo eléctrico varía, que puede ser un campo magnético, que puede ser una presión, en el caso de resfriamiento magnético, y por compresión de vapor, respectivamente, ¿no? La figura 1 es aquí,
muestra una representación esquemática, es aquí a la derecha, de un ciclo de resfriamiento electrocalórico, ¿no? Alcanzado por dos procesos adiabáticos, es aquí, y dos procesos isotérmicos. O primero, que va a ser o ciclo desde A a TB. ¿O qué está aconteciendo aquí? Aquí lo que acontece es que un material electrocalórico que va a estar isolado va a ser sometido a un aumento repentino del campo eléctrico, ¿no? Desde un valor E1, es aquí, hasta un valor E2, ¿no? Que resulta en la restricción de los dipolos eléctricos. Consecuentemente, la capacidad de calor de ese refrigerante y la entropía va a tener que disminuir, ¿no? Desde S1 hasta S2. Y como no hay pérdida de calor, lembrese que el refrigerante está isolado, la temperatura de un material va a aumentar, ¿no? Entonces, en ese ciclo aquí, desde A hasta B, a gente fala que es una polarización adiabática o que está aconteciendo, ¿no? Es importante lembrar que ese proceso tiene que ser en condiciones adiabáticas. O sea, la mudanza total de calor tiene que ser cero, ¿no? Mas ahí ahora, ¿o qué va a acontecer desde B hasta C, ¿no? En ese caso, el refrigerante va a ser colocado en contacto térmico con un reservatorio quente, ¿no? Ese reservatorio quente va a tener una temperatura TH, ¿no? En cuanto al campo eléctrico es variado desde E2, es aquí, hasta E3, para garantir que la temperatura del refrigerante sea constante, ¿no? Entonces, el calor entonces expelido del refrigerante para lo que a gente fala de reservorio de calor, ¿no? Heat sink, en inglés. Mas el calor expedido durante ese proceso va a ser dado por la ecuación 1, es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Y la variación de entropía va a ser desde S3 hasta S2, ¿no? Ahora, ¿qué va a acontecer desde C, es aquí encima, hasta D, que va a ser el tercer proceso? Va a ser también un proceso adiabático, pero ahora lo que va a acontecer es la depolarización del material, ¿no? El material ahora es nuevamente isolado del reservatorio de calor. En cuanto al campo eléctrico, va a tener que disminuir desde E3 hasta E4, ¿no? El grado de libertad de esos dipolos eléctricos en el material va a ser liberado. Y así, la capacidad de calor del refrigerante y la entropía va a tener que aumentar, ¿no? Como el material es isolado de su entorno, o sea, estamos en condiciones adiabáticas, no hay troca de calor. Por tanto, el refrigerante va a tener que esfriar, ¿no? Entonces, para fechar ese ciclo ahí termodinámico, a gente va a explicar ahora qué acontece desde D, o estado D, hasta A nuevamente, ¿no? En ese caso, va a haber una transferencia de entropía. El refrigerante ahora va a ser colocado en contacto térmico con el reservatorio frío, ¿no? O llámase también carga de calor. O calor va a emigrar del reservatorio frío para el refrigerante, ¿no? Y el primero refría a T de su C, ¿no? El refrigerante electrocalórico va a absorber calor de ese reservatorio frío, expreso por la siguiente ecuación, es aquí, que va a ser T del reservatorio por la variación de entropía, es aquí, que aparece en esta ecuación. Embora el ciclo de Carnot tenga sido o más comúnmente relatado para refrigeraciones electrocalóricas, también fueron considerados otros ciclos termodinámicos, como son o ciclo de Brayton. También a gente puede pesquisar en los libros, que fala también de un ciclo de Erickson, que ciertamente los dos estudiaron durante, que a gente estudió durante los estudios en las aulas de termodinámica, ¿no? Entonces, embora o efecto electrocalórico tenía sido estudiada por varias décadas, a pesquisa en esta área de la ciencia comenzaron a se intensificar cuando Mishenko, uno de los pioneros en esta área, y otros colegas relataron un efecto electrocalórico gigante
Para la época fue gigante de 12 grados en filmes finos de circonato titanato de chum. Eso fue 2006. 2006 fue cuando Mishenko relató esa pesquisa ahí. Desde entonces, un gran número de estudios experimentales han sido realizados en diversos materiales, desde cerámicas a polímero, mostrando un gran avance en las propiedades electrocalóricas de esos materiales. En particular, varios sistemas ferroeléctricos y antiferroeléctricos mostraron tener un alto valor de variación de entropía y temperatura, especialmente en la forma de fines finos. La siguiente tabla, yo intenté resumir algunos de los resultados de la respuesta electrocalórica obtenidos para materiales cerámicos y filmes finos, ¿no? Yo coloqué algunos ejemplos para materiales a base de chumbo y sin chumbo en la composición. Yo hallé en esas pesquisas algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, el bajo valor del efecto electrocalórico para sistema ferroeléctrico, siendo las composiciones a base de chumbo a que mostraron los mejores valores de delta T en relación a los resultados obtenidos para sistemas libres de chumbo. ¿Tá? O sea, que en general, para un material cerámico, la respuesta electrocalórica ainda es muy baja para aplicaciones prácticas, siendo los materiales con chumbo o que presentan a mejores respuestas electrocalóricas en comparación con ese sistema libres de chumbo. Este resultado significa que las cerámicas estudiadas hasta ahora precisa ainda optimizar sus propiedades para aplicaciones prácticas en refrigeración electrocalórica. Além de eso, la mayoría de parte de investigación sobre las propiedades electrocalóricas de la cerámica a base de chumbo tense concentrado principalmente en el estudio de sistemas relaxores, ¿no? Un ejemplo es niobato titanato de magnesio y chumbo, conocido en la literatura como PNTPT, para composiciones próximas del contorno de fase morfotrópica, ¿no? Mas también las mayores respuestas fueron relatadas para materiales antiferroeléctricos a base de circonato titanato de chumbo dopado con estaño, ¿no? En los dos casos, esos materiales presentaron respuesta relaxora, ¿no? En el comportamiento de la permisividad dieléctrica. En cuanto a cerámica sin chumbo o sistemas relaxores basados en titanato de bismuto y sodio, conocido en la literatura con la nomenclatura NBT, es perto de contorno para composiciones con consistencia de fase, perto de contorno de fase morfotrópica, demostraron tener las mejores propiedades entre los valores entre los materiales libres de chumbo. Mas, el valor más alto relatado en la literatura hasta uno o dos años atrás fue de 2 grados centígrados para cerámica, ¿no? Ese resultado demuestra la ventaja de utilizar materiales relaxores y, en particular, la ventaja de estudiar composiciones con no contorno de fase morfotrópica para mejorar las propiedades electrocalóricas. Esa propiedad aquí es mismo válida para materiales con chumbo como para materiales sin chumbo en su composición. Por otro lado, a partir del resultado presentado en la tabla, la gente puede percibir que los materiales en forma de filmes finos pueden soportar alteraciones mayores en el campo eléctrico, ¿no? Por la pesquisa que yo hice, ese campo eléctrico puede ser por lo menos 2 a 3 veces más elevado, ¿no? Que los valores aplicados para las cerámicas. Esto, yo acho que debe ser al valor más elevado del campo eléctrico de resistencia dieléctrica, ¿no? Gente conocido también como ruptura dieléctrica, que los filmes finos poseen. Que yo acho que debe estar perto de 2000 kilovolts por centímetro, más o menos, ¿no? Es por eso que los resultados más promisores, con los valores más elevados de efecto electrocalórico, fueron obtenidos hasta hoy para materiales en forma de filmes finos. Vale resaltar que los mayores valores de efecto electrocalórico fueron obtenidos para temperatura
próxima a transición de fase de un material, né? Esse resultado mostra como a contribuição da mudança na polarização, que é induzida pelo campo elétrico aplicado, essa mudança desempenha papel importante no aumento da resposta eletrocalórica, né? Próxima a essa temperatura de transição. Mas para aplicações práticas, são necessários materiais eletrocalóricos nos quais as propriedades são otimizadas para valores de temperatura próximo à temperatura ambiente, né? Por isso, ainda é necessário obter novos materiais com baixos valores de temperatura de transição para, deste jeito, conseguir alta resposta eletrocalórica, mas para temperatura próxima à temperatura ambiente, que é o que a gente precisa para as aplicações práticas. Os estudos sobre materiais eletrocalóricos mostraram um aumento notável nesses valores de entropia, de temperatura, de 1,6 grau em cerâmica de titanato circonato de chumbo, né? Que foi modificada até 53,8 em filmes baseados em titanato circonato de chumbo com estanho, né? Mas este progresso na área dos materiais eletrocalóricos também apresenta limitações em relação, por exemplo, das medições dos efeitos eletrocalóricos em filme fino. Por exemplo, o filme fino que posou em pequena espessura é necessário para fornecer efeito eletrocalórico suficientemente elevado que pode levar a massa insuficiente desse material, né? O qual vai ser necessário para que o dispositivo produza elevado poder de refrigeração. Então, isso aí já é desvantagem do filme fino em relação aos materiais em forma de cerâmica. Isso é particularmente importante para a produção de dispositivos, né? De dispositivos de média e grande escala. Já a nível do laboratório, a gente pode continuar a otimizar, mas já para dispositivos de refrigeração a média e grande escala, ainda a gente precisa a otimização da resposta nesse fim. Por esse motivo, as investigações das propriedades eletrocalóricas em cerâmica continuam sendo tema novo e de grande importância para aplicações em dispositivos de efeito eletrocalórico. Fundamentalmente, o estudo da cerâmica sem chumbo continua sendo dos promissórios, dos pilares da comunidade científica internacional, né? Com vista à obtenção de novos materiais com propriedades que sejam iguais ou inclusive superior às obtidas para sistema com chumbo na sua composição. Como a gente pode otimizar essas respostas que ainda a gente não tem na comunidade científica? Por exemplo, se os defeitos microestruturais nesse sistema pudessem ser eliminados, por exemplo, com processo de otimização no método de obtenção, mudando a composição, colocando novos dopantes, eu falaria de codopagem em sítio A e sítio B simultaneamente. Se a gente consegue isso, então poderia ser alcançado alto valor do campo de rigidez dielétrica, né? E, consequentemente, maior variação nessa temperatura eletrocalórica no material. Por outro lado, a desvantagem de obter efeito eletrocalórico relativamente alto é a exposição do material a grandes mudanças no campo elétrico, né? A gente pode olhar que os valores do campo elétrico para os quais a resposta eletrocalórica é melhor, são ainda muito altos, né? E isso aí para aplicações em refrigeradores eletrocalóricos é importante, porque é importante operar nas tensões mais baixas possíveis, né? Que ainda permitem campo elétrico suficientemente alto e com as menores frações de eletrodo de volume possível. E isso aí também é questão muito importante, né? O principal motivo é minimizar o aquecimento, chama-se aquecimento Joule do material, né? Que poderia, se é o suficientemente grande, poderia influenciar drasticamente nessa eficiência. Porque além da gente procurar alto valor da resposta eletrocalórica, a gente também necessita minimizar as perdas dielétricas, né? Porém, a importância de obter alta resposta com campos eletricamente, com campos elétricos relativamente baixos. Além disso, para aplicações práticas, são necessários materiais nos quais
las propiedades son optimizadas para valores de temperatura próximos a temperatura ambiente, ¿no? Como eu falei anteriormente. Entonces, yo acho que aquí yo conseguí hacer un resumen muy, muy corto, ¿no? Mas hablar un poquito sobre lo que está aconteciendo ahora mismo en las pesquisas de efecto electrocalórico, ven para materiales en forma de cerámica como materiales en film, hacer una comparación rapidinho sobre cuál es la ventaja de un material con relación a otro y conversar un poquito sobre cuáles son los resultados obtenidos hasta hoy para materiales libres de chumbo y con chumbo en su composición. Entonces, ahora voy a presentar para ustedes algunos ejemplos experimentales basados en mi pesquisa de doctorado, ¿no? Después de explorar brevemente el estado de arte de los materiales electrocalóricos, voy a intentar comentar sobre los resultados experimentales basados en mi pesquisa de doctorado. El primer material que yo exploré fue mismo el circonato titanato de chumbo, ¿no? Dopado con lantaño. Primero, o titanato o circonato de chumbo sin tierra rara, y después utilicé diferentes concentraciones de lantano. Y eso no fue coincidencia, ¿no? Pues, como yo falei anteriormente, los materiales basados en chumbo con coexistencia de fase, eso ahí es importante, o sea, materiales con chumbo para composiciones perto del contorno de fase morfotópica, presentaron las mayores respuestas electrocalóricas dentro o sistema cerámico. Entonces, por eso que para la investigación fue seleccionada, para mi investigación, fue seleccionada una razón molar circonio-titanio 95.5, ¿no? No contorno de fase morfotrópica, a gente puede leer que en estas composiciones aquí. ¿Más por qué? Porque a gente precisa de una alta concentración de circonio. Más para esas composiciones, se espera que exista coexistencia de fase ferroeléctrica y antiferroeléctrica, ¿eh? De acuerdo con ese diagrama de fase que está relatado para este tipo de materiales. Mas la gente puede preguntar, bueno, ¿por qué usted no pegó entonces más composiciones en esta región aquí, por ejemplo, de circonio titanio 53-67 o perto de 60%? Mas en este contorno aquí, la coexistencia de fase es ferroeléctrica, con diferentes simetrías, tetragonal y romboédrica. Más para estas composiciones aquí, ya espérese a presencia de una fase antiferroeléctrica, o cual va a ser muy importante para aumentar las propiedades electrocalóricas, ¿no? Porque la gente espera que cuando tive presencia de fase antiferroeléctrica, la respuesta electrocalórica debe ser optimizada, ¿no? Entonces, para todas las composiciones que yo estudié, estudié las propiedades estructurales, microestructurales, dieléctrica y eléctrica, mas yo voy a presentarles para vos hoy apenas los resultados correspondientes al efecto electrocalórico, ¿no? Que yo que a gente está conversando un poquito. Para eso, precisamos tener primeramente a medida del lazo de interés, ¿no? En función de la temperatura, pues la respuesta electrocalórica en los materiales que estudié fue avaliada pelo método indirecto, conforme yo comenté en el inicio de mi presentación, usando las ecuaciones derivadas en relación de las ecuaciones de Maxwell. Ahora, las mediciones del lazo de histéresis en función de la temperatura, yo no conseguí hacer para todas las composiciones, ¿no? Solo conseguí para la composición pura, o sea, para x igual 0, y para la composición con 3%, o sea, solo conseguí hacer para la composición 1 y a 2. A composición 0, sin lantaño, a composición modificada con 3% de lantaño, no conseguí hacer. ¿Por qué para esas composiciones? Yo observé un aumento considerable en las pérdidas de eléctrica, ¿no? Con altos efectos de corriente de fuga, produciendo una degradación irreversible en las amostras. Entonces, para esas composiciones, yo preciso de otras condiciones para elevar en consideración el sistema experimental, que permítanme obtención de lazos de histéresis cuando las corrientes de fuga causadas por las altas pérdidas de eléctrica son altas. Entonces, o estudios de efecto electrocalórico fueron realizados para las composiciones dopadas con 2%, solamente para esa aquí, porque para composición con 1%, fueron feitas lazos de interés, más para pocos valores de temperatura. Entonces, yo no gosto de hacer ese estudio con pocos valores, ¿no? Yo gosto de
hacer esos estudios aquí, cuando estuve mínimo 10 o más, el lazo de interés en función de la temperatura. Entonces, la respuesta electrocalórica para ese sistema aquí fue avaliada por un método indirecto, para la composición dopada con 2% de lantano. La siguiente figura muestra los resultados obtenidos para cuatro temperaturas seleccionadas. Fueron feitas para mucho más temperatura, más aquí yo estoy presentando para cuatro temperaturas que yo seleccioné, ¿eh? Para esa composición con 2%. ¿Cómo podéis observar? A partir de la temperatura ambiente, que es aquí, ese lazo aquí en vermelho, más es aquí a 50 grados más, tengo el mismo comportamiento que para la temperatura ambiente. A gente puede observar ya desde baja temperatura la formación de un lazo de interés duplo, ¿no? O cual es típico en materiales antiferroeléctricos. Y a medida que la temperatura aumenta, este ciclo tórnase bien definido, ¿no? Olha aquí como ya para 100 grados, va a ser más definido, más ya para 120 y 140, ese lazo tórnase más definido. Eso sugiere una mayor estabilidad eléctrica de esa fase antiferroeléctrica conforme la temperatura aumentó, ¿no? Levando en consideración ese comportamiento, la primera anomalía que fue observada por las medidas dieléctricas en torno a 127 grados, pela esas medidas aquí de histeresis, a gente puede hablar que esa primera anomalía observada en las medidas dieléctricas podría estar asociada a una transición de fase antiferro-antiferro, ¿no? Mas, a diferencia entre esas dos fases, yo acho que puede ser debido a una troca de simetría de la fase, ¿no? Mas también a una inconmensurabilidad para realizar este tipo de estudio y confirmar si tiene inconmensurabilidades o no, a gente precisa de otras medidas, como por ejemplo microscopía electrónica de transmisión en función de la temperatura. Mas también mediciones de rayos X en función de la temperatura podrían ayudar para confirmar si realmente a gente tiene una troca de simetría o no. Mas desafortunadamente yo no conseguí hacer esas medidas y solo hice un estudio de ese lazo de histeresis aquí para estudiar las propiedades electrocalóricas, ven también como las propiedades de almacenamiento de energía, que fue otro estudio que yo hice en mi doctorado. Entonces, en esa figura aquí, yo voy a mostrar la dependencia de la polarización con la temperatura, pero también con el aumento del campo eléctrico, ¿no? Que fue aplicado. En el intervalo de la temperatura analizado, que fue desde temperatura ambiente hasta 120 grados. La línea continua representa una interpolación que yo hice a los datos experimentales obtidos de la ramificación superior del lazo de histeresis, en cuanto a un campo eléctrico es mayor que cero. O sea, desde aquí, la rama superior, ¿no? ¿Cómo podéis observar? El valor de la polarización aumenta ligeramente con aumento de la temperatura, hasta aproximadamente 100 grados para todos los valores del campo eléctrico que yo consideré, ¿no? Mas, no entanto, un aumento más significativo en la polarización es observado en temperaturas más altas. Olha aquí, como para temperaturas más altas, a gente puede ver un aumento considerable de esa respuesta, ¿no? No entanto, ese aumento es mejor observado para campos eléctricos acima de 30 kV, ¿no? Esa línea aquí en azul, esos dados aquí en azul, encima de ese campo, esa respuesta aumentó considerablemente. Como mencionado, conforme fue mencionado acima, la mudanza de la temperatura electrocalórica puede ser obtida a partir de esa ecuación aquí, ¿no? Que ya presenté en el inicio, ¿no? Para la muestra que estamos observando aquí, que fue a 2.95.5, el valor del termo derivado fue obtenido a partir de esa interpolación realizada en la dependencia de la polarización con la temperatura mostrada en esta figura, ¿no? Entonces, la gente usó ese dado, obtenido del lazo de histeresis, y usó esa ecuación, o sea, hizo un estudio indirecto de respuesta electrocalórica, ¿no? A partir de ese resultado, fue calculado finalmente el delta T, o sea, la respuesta electrocalórica
en función de la temperatura y también del campo eléctrico, ¿no? Externo. Olha aquí, el resultado obtido en la faixa de temperatura considerada y para una mudanza del campo eléctrico desde 10 kilovolts por centímetro hasta 60, ¿no? Los resultados son presentados y observa-se como el efecto electrocardiográfico máximo fue obtido en torno de 110 grados y obtuvo una respuesta de 5, una variación de 5 grados para un campo máximo aplicado de 60 kilovolts por centímetro, ¿no? A fin de avaliar, porque aquí a gente está conversando sobre una respuesta cualitativa, a gente fala, bueno, a respuesta máxima fue 5 grados, más. A gente precisa también avaliar cuantitativamente la influencia de ese campo eléctrico sobre la respuesta electrocalórica. Porque si a gente fez 5 grados, por ejemplo, con 300 kilovolts por centímetro, bueno, a gente no desea mucho eso para las aplicaciones prácticas, ¿no? Lo que a gente precisa de obtener es una respuesta alta para bajos campos eléctricos. Entonces, por eso es que a gente estuda o que se fala un parámetro cuantitativo, que es aquí, definido como a variación de temperatura, pero variación del campo eléctrico. El resultado obtenido para esa composición fue de 0,83, ¿no? Grados Celsius por milímetro kilovolt. Esos valores alcanzados para este material, gente, es significativamente más elevado de lo que ya fueron reportados para otra cerámica, ¿no? Lembra que estamos aquí hablando de una cerámica. Pero también es mucho más elevado, inclusive para algunos filmes finos, ¿no? Con chumbo y sin chumbo, en su composición. Vale la pena notar que ese resultado fue obtenido para un campo eléctrico máximo relativamente bajo, o que es favorable desde el punto de vista de las aplicaciones como yo falei anteriormente, ¿no? El resultado obtenido para esta composición en la época fue publicado en 2018. En la época fue uno de los valores más altos reportados en la literatura para sistemas cerámicos, ¿no? Mismo para cerámicas basadas en chumbo. Eso confirma que ese material es un sistema antiferroeléctrico muy atractivo para aplicaciones en dispositivos electrocalóricos de estado sólido. Si alguien pregunta para mí, bueno, ¿o qué usted gustaría de mejorar en ese material? Yo falaría que yo gustaría de intentar disminuir la temperatura de transición para así obtener una respuesta boa para menores valores de temperatura, o sea, perto de 40, 35 grados hasta temperatura ambiente. Mas ven así, el resultado obtido con esas condiciones fue muy, muy boa. Por otro lado, obsérvese que a máxima respuesta y los otros valores de respuesta electrocalórica fueron obtidos para valores negativos en el intervalo de temperatura analizado, ¿no? O sea que fue, en la verdad, de menos 5 grados. Que también esos valores negativos ya fueron relatados para otros estudios, ¿no? Tanto para sistemas ferroeléctricos relaxores como para materiales antiferroeléctricos. Y eso podría ser una consecuencia directa del efecto del campo eléctrico sobre las propiedades de la muestra, o sea, sobre el momento dipolar. De un punto de vista termodinámico, ese efecto electrocalórico negativo aún no tiene una respuesta concluyente en la literatura, ¿no? De un punto de vista termodinámico, yo hablaría que ese efecto con fase antiferroeléctrica, o sea, es muy importante lembrar que ese material tiene una fase antiferroeléctrica. Ese efecto negativo para ese material podría ser una consecuencia de aumento de la configuración de entropía dipolar, ¿no? Desordenando la orientación del dipolo cuando la gente aumenta el campo eléctrico, o sea, conforme el campo eléctrico aplicado es aumentado. En un material antiferroeléctrico, los dipolos en las células adyacentes son alineados en direcciones opuestas en ausencia del campo eléctrico externo, ¿no? A diferencia de los materiales ferroeléctricos, o sea, es un sistema que está ordenado. Con aplicación de un campo eléctrico externo, esos dipolos tienden a tornar desorientados, ¿no? En la dirección del campo aplicado, promoviendo así que el sistema va a tornarse para un estado más desordenado, ¿no? Lembrese cuando a gente fala de ordenado y desordenado, a gente está hablando
la variación de entropía, ¿no? Desde un punto de vista microscópico de un material. Como resultado, la entropía dipolar deberá aumentar, ¿no? Y si la entropía aumenta, entonces la temperatura de un material tiene que disminuir, causando una respuesta electrocalórica negativa. ¿Gente puede entender un poquito mejor lo que estoy hablando? Considerando esa ecuación aquí. Lémbrese que la variación de temperatura es directamente proporcional a la variación de entropía. Con todo, un mecanismo microscópico real que promueve o efecto electrocalórico negativo. En mi opinión, ainda es un tópico que es muy pesquisado por la comunidad científica internacional, ¿no? Ahora, otras cerámicas estudiadas durante mi pesquisa de doctorado fueron los sistemas libres de chumbo. ¿Por qué? Bueno, Opogo está intentando procurar materiales libres de chumbo con propiedades iguales o mejores ainda que los materiales con chumbo. Entonces, vamos a intentar hallar ese material, ¿no? En mi pesquisa yo estudié ese sistema. Es un sistema solución sólida, un sistema binario, conocido en la literatura como sistema BNT-BT, o diagrama de fase, mostrado a izquierda, por ejemplo, es aquí. Fue el primero relatado para ese sistema. Fue, creo que fue en 1991, donde son evidenciadas regiones de fase, de coexistencia de fase ferroeléctrica, antiferroeléctrica, con simetría tetragonal y con simetría romboédrica. Es aquí a temperatura ambiente, ¿no? Una falla de temperatura a T120 más o menos. Mayor temperatura ambiente es una consistencia de fase ferroeléctrica, ferroeléctrica misma. Más, conforme aumento de la temperatura, a gente puede percibir que se relata un contorno de fase morfotrópica ferroeléctrica antiferroeléctrica. Ole aquí, ferroeléctrica antiferroeléctrica, simetría tetragonal y antiferroeléctrica. Y un poquito más para izquierda, para baja concentración de titanato de bario, a gente puede percibir la formación de un contorno de fase ferroeléctrica con simetría romboédrica y antiferroeléctrica. Igual que para el sistema de titanato circonato de chumbo, la región de consistencia de fase son que presentan mejores propiedades piezoeléctricas, ¿no? En comparación, por ejemplo, con un sistema sin dopar de titanato de bismuto y sodio. Más, más recientemente, en 2010, fue relatado un nuevo diagrama de fase, ¿no? Que yo presento aquí en la derecha, que muestra algunas contradicciones con lo relatado anteriormente en 1991. Acho que ese aquí en 2010 fue más de apellido más colaborador, y ese aquí fue de Takenak, ¿no? En 1991. Pero dependiendo de la concentración de titanato de bario, ese sistema ten características que varían de un ferroeléctrico normal, es aquí, por ejemplo, y es aquí, a un sistema con comportamiento de tipo relaxor a temperatura ambiente, y es aquí no fue observado en el diagrama de fase relatado en 1991. Pero, en particular, la región de coexistencia de fase ferroeléctrica, es aquí, desaparece y entonces aparece una región de fase antiferroeléctrica con simetría tetragonal y grupo espacial P4BN. Oye, como esa falla es más amplia, relatando formación a temperatura ambiente para composición desde aproximadamente 0,061 hasta 0,11, más o menos, ¿no? Una aproximación. Após este breve comentario. Entonces, es ahí. Oye, aquí hay una motivación de más para estudiar ainda las propiedades estructurales, piezoeléctrica, eléctrica en ese sistema, ¿no? Porque hasta hoy ainda existen contradicciones desde un punto de vista estructural y un punto de vista práctico para ese sistema. Entonces, esa ahí fue una de las motivaciones para mi pesquisa en esta familia de materiales. Ahora, aquí a gente presenta los valores de las curvas de interés, ¿no? Para las cuatro composiciones. En este caso, yo también estudié el sistema BNT-BT dopado con lantaño, ¿no? Para las mismas concentraciones que fue estudiada para el sistema de titanato circonato de chumbo. En la siguiente figura, puedes observar
que la temperatura desempeña un papel importante en la forma de esas curvas, ¿eh? Por ejemplo, para las composiciones 0, 2 y 3, o sea, o número significa a dopaje, dolantán, la polarización remanescente y o campo coercitivo disminuye significativamente en cuanto el valor de la temperatura aumenta, ¿no? Hasta 110 grados, que yo conseguí hacer las medidas. Como resultado, un comportamiento de ese lazo duplo se torna más perceptible, ¿no? A medida que aumenta esa temperatura. O que es una característica de una transformación de fase ferroeléctrica, antiferroeléctrica, que va a ser inducida por la temperatura, ¿no? Mas olhem aquí también, como para la composición dopada con 1% del antaño, el comportamiento fue bien diferente, ¿no? En toda faixa de temperatura analizada, hay una mayor estabilidad de la fase antiferroeléctrica para toda la faixa de temperatura, ¿no? Entonces, para ese sistema aquí, que en mi opinión fue el más interesante y que más dolor de cabeza dio para mí, obsérvase cómo una ligera disminución en los valores de la polarización remanescente y de la polarización máxima puede observar conforme aumento de la temperatura, ¿no? En cuanto al campo coercitivo, muestra una poca variación para los diferentes valores de la temperatura, ¿no? Olha cómo fue bien diferente ese comportamiento aquí en relación a las otras tres composiciones. Yo tengo una respuesta preliminar sobre por qué. Yo acho, en mi opinión, y fue una de las cosas que estudié en mi tesis por Medina Ramán, por ejemplo, yo acho que esa diferencia en los comportamientos observados con la variación de la concentración de los dopantes fue por causa del ion que fue sustituido en el sitio A de estructura, ¿no? Obsérvese que yo voy a tener en sitio A bismuto, sodio y bario. Entonces, el antaño puede sustituir cualquier de esas tres ions, ¿no? En mi opinión, para el caso de material dopado con 1%, el antaño está sustituyendo mayoritariamente al bismuto, ¿no? En diferencia de esas aquí, las otras tres famosas, que puede estar sustituyendo mayoritariamente al bario, por ejemplo. Mas no es una pesquisa concluyente, es solo una consideración que tengo en cuenta por los resultados de Ramán, que no voy a presentar aquí, mas fue discutido en mi tesis también. Ahora, el valor de la polarización fue obtenido igual que para los sistemas con chumbo a partir de los lazos de interés, ¿no? Mostrado en esta figura. Y son identificados con símbolos, o sea, los símbolos representan los valores de la polarización. Y la línea continua representa una interpolación que yo hice realizada en esa dependencia de polarización con temperatura. Al contrario del resultado obtenido para la composición con chumbo, o sea, la composición PLCT 2955, en estas composiciones libres de chumbo, la polarización muestra una tendencia a disminuir conforme el aumento de la temperatura, ¿no? O sea, obsérvese, para todas las composiciones, una tendencia a disminuir, ¿no? Para todos los valores del campo eléctrico aplicado. Ya eso ahí fue una característica diferente con relación a los materiales con chumbo. Mas a partir de ese resultado fue calculado la respuesta electrocalórica, ¿no? Que es esa variación de temperatura. Gente también usó nuevamente esa ecuación aquí, pero método indirecto. Y obtuve la respuesta en función de la temperatura y del campo eléctrico aplicado. Entonces, la muestra no dopada, o sea, la muestra cero, ven como las composiciones con 1 y 3% del antaño, el sí de valores de respuesta significativamente más bajo en comparación, por ejemplo, con la composición 2, que fue esa aquí, esa aquí. Esa muestra, o valor máximo, es aquí con 1% y 3, presentaron mejores valores que he obtenido nuevamente para la composición dopada con 2%. Olha cómo fue atingido un valor máximo de 2,70, ¿no? Para una temperatura de 80 grados y para un campo eléctrico máximo aplicado de 50. Gostaría destacar que este valor del campo eléctrico ya es relativamente bajo en comparación con los campos eléctricos que fueron relatados en la literatura para atingir una alta respuesta electrocalórica, bien en materiales con chumbo como para materiales libres de chumbo. Entonces, a gente puede olhar que mismo que la respuesta electrocalórica máxima fue menor que para el caso del material con chumbo estudiado, a temperatura para la cual fue obtenido ese valor máximo fue menor, ¿no?
Lembre-se que para o material com chumbo, a temperatura máxima foi de 110 graus. E o campo elétrico também aqui foi menor. Para o material com chumbo, a resposta eletrocalórica máxima foi obtida para 60 kV por centímetro. Então, esse aqui foi menor. A gente pode pensar, 10 kV por centímetro é pouco mais. Para esse tipo de estudo, 10 kV por centímetro menos é uma coisa muito importante para as aplicações práticas, né? Agora, vamos avaliar também quantitativamente a influência desse campo elétrico no efeito eletrocalórico, né? Igual que a gente fez para o material consumo. Para isso, foi calculado o coeficiente eletrocalórico definido pela relação de variação de temperatura com variação do campo, né? Nessa última coluna aqui. Os resultados obtidos para todas as composições são apresentados nessa tabela, né? Mesmo como a temperatura para a qual foi obtido esse valor mais do efeito eletrocalórico e desse coeficiente. Agora, a gente pode observar, como esperado, que o valor desse coeficiente foi máximo, superior, para o material dopado com 2%, né? Conforme comparado com as outras composições. Esse valor máximo de resposta eletrocalórica alcançado para esta amostra foi maior do que o relatado para as outras cerâmicas sem chumbo, né? E ainda maior do que os resultados obtidos para outro sistema à base de chumbo. Então, o resultado está nos revelando que o sistema dopado com 2% é um material eletrocalórico promissor para aplicações de dispositivos de resfriamento de estado sólido, que é o que a gente está procurando, né? Procurando achar, né? Mas esse resultado também foi publicado em 2019. Até hoje, eu continuo fazendo pesquisa para saber como vai esta área, né, na comunidade científica. E até hoje, eu não vi um artigo que relate uma resposta eletrocalórica para cerâmica livre de chumbo com uma resposta maior de 4 graus. Até hoje, eu não vi ainda na literatura mais. A gente continua estudando e pesquisando, tentando achar novos materiais para otimizar essa resposta. Mas, como toda pesquisa, né? Ainda tenho muitas perguntas. Eu diria que tenho mais perguntas que respostas. E a partir dos resultados apresentados, os resultados experimentais, né? Eu só estudei experimento na minha tese. Mas, por exemplo, eu gostaria de tentar responder algumas questões que, na minha opinião, podem ser estudadas com base em estudos teóricos. Então, essas aqui são algumas questões que eu tenho aberto na minha pesquisa e que atualmente estou tentando responder com alguns colegas aqui na Espanha. Estamos querendo fazer alguns cálculos primeiros princípios para tentar responder, por exemplo, por que a gente teve uma alta resposta eletrocalórica para materiais antiferroelétricos com coexistência de fase. E também gostaria de saber por que a origem da resposta eletrocalórica negativa, que até hoje é um resultado muito importante e que gosta muito na comunidade científica para essas aplicações práticas. Nos cálculos, eu gostaria de considerar, por exemplo, a simetria da fase que eu tenho. Na simetria da fase para o material com chumbo são diferentes que a simetria da fase que eu teve para o material livre de chumbo. Gostaria também de estudar, por exemplo, o estresse, o strain na estrutura da célula unitária, que, na minha opinião, vai ser um parâmetro muito importante nesta resposta dos materiais que eu estudei durante minha pesquisa do doutorado. Então, é até aqui o que eu tinha pensado apresentar para vocês. Não sei se deu para entender a origem e o estado do arte sobre este tema muito importante na atualidade sobre o efeito eletrocalórico. Muito obrigado. Eu tô voltando aqui para não te deixar sozinha na sala, Yanela. No seu lado direito aí tem uma... Tem algumas perguntas que o pessoal deixou. Se você quiser estar dando uma olhada aí para estar respondendo algumas. Queria agradecer também a presença do pessoal aqui.
Eu não conheço todos por nomes, mas conheço o professor Luiz Rogério aí, foi meu professor de física no ensino médio. Satisfação estar te vendo aqui hoje, viu, Luiz Rogério? E vou voltar aqui para a Ianela, porque esse tão assunto vai longe, né? Você está conseguindo ver as perguntas aí, Anela, no chat ao lado? Não. Não. Então Vou vou fazer ver o. aqui. Não, funciona não. Tá. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou estar te enviando o link aqui. Você abre numa página ao lado e tenta responder o pessoal. Aí você deixa a página ao lado com o vídeo pausado, por gentileza, por questão da microfonia. Tá. Estou Professor, procurando aqui ao lado. professor Luiz, professor Rafael, você está online? Tá, obrigado. Ô, Felipe, é você que está na sala hoje? Oi, Janela, calma aí, Janela. Oi? Não Não, consigo escutar não, certinho. tá muito ruim, professor. Seu microfone está muito ruim, Alô? tá? É. Mas eu estou Oi, conseguindo professor. olhar aqui o chat da direita. Tá, só um minutinho, né? Só um minutinho, só não precisa correr esse chat, não. Cadê o Felipe? O Felipe vai colocando na tela. Não se preocupe. Professor, não dá para entender nada que o senhor está falando, quase. Não. Que coisa. Ianela, pessoal, a gente está Sim? tendo uma pequena dificuldade aqui, Sim. nesse finalzinho, para responder as perguntas. Eu peço desculpa a todos os presentes, mas, Ianela, fecha por gentileza a sua transmissão, que eu acredito que você vai ver o chat ao lado aí, na Sim, página. estou conseguindo ler agora as mensagens. Aí, se quiser, pode ir lendo a pergunta e respondendo à Tá, medida que você sim. achar. O professor Rafael, né, está perguntando, você mencionou o efeito magnetocalórico. Você saberia dizer qual dos efeitos, se magneto ou se eletrocalórico, teria aplicações mais imediatas? Bom, Rafael, o efeito eletrocalórico é o efeito que tem aplicações mais imediatas. O efeito magnetocalórico tem algumas desvantagens com relação ao efeito eletrocalórico. Como, por exemplo, para obter uma alta resposta magnetocalórica, a gente precisa de campo magnético muito, muito alto. Estou falando de ordem do Tesla, né? Mas esses dispositivos que a gente precisa para obter esse campo elevado são muito, muito caros, né? E além disso, os materiais magnetocalóricos que têm se reportado melhores respostas eletrocalóricas são muito caros para a obtenção, porque precisa de métodos de síntese e de otimização que são muito mais caros que, por exemplo, o método cerámico convencional que a gente usou, por exemplo, para os materiais eletrocalóricos. Então, são algumas das desvantagens, mas mesmo assim, os valores de variação da temperatura pela pesquisa que eu fiz, ainda são maiores para materiais eletrocalóricos em relação aos materiais magnetocalóricos. Mas para mediana e grande escala na indústria, o magnetocalórico continua sendo materiais mais caros para essas aplicações práticas. Então, a resposta é que os materiais eletrocalóricos são o que tem as aplicações mais imediatas. Posso continuar, Felipe? Eu acho que pode continuar assim, Anela. O pessoal vai respondendo no chat aí à medida que ela for respondendo vocês, tá bom? Tá. Pode continuar aí, Anela. O Rafael também perguntou, para usar um ferro elétrico com um material eletrocalórico, as amostras têm que ser bulk ou films? Bom, pode ser qualquer dos dois, né? Mas a resposta eletrocalórica otimizada até hoje é para os filmes, né? Ou seja, os materiais em forma de filme apresentam maiores propriedades eletrocalóricas em comparação com a cerâmica, né? Em bulk. Mas o que acontece? Essa resposta eletrocalórica no filme
aumenta conforme a gente disminuye la espesura de esa firma, ¿no? Mas llega ahora que esa espesura a gente no puede disminuir más. Porque en la medida que vocês disminuye la espesura, a gente va a tener menos masa del material. Entonces, eso ahí no es bueno para obtener una mayor eficiencia del material. Por eso, ainda a gente precisa continuar el estudio en cerámico, ¿no? Porque llega ahora que no firma, a gente no consigue optimizar eficiencia por cuenta que la masa del material tornase menor en cuanto conforme usted disminuye la espesura de ese material. La espesura típica de ese firme es de orden de un nanómetro, ¿no? Por ejemplo, tengo estudio até con espesura de 100 nanómetros, 90 nanómetros, mas ya cuando usted continúa, por ejemplo, disminuir ainda más, puede até sumir las propiedades ferroeléctricas y antiferroeléctricas. Entonces, eso ahí no es bueno para optimizar la respuesta ferroeléctrica y antiferroeléctrica del material, ¿no? Sí, los materiales compositos, los porosos, yo hablaría que no. O sea, yo no gustaría de estudiar un material poroso porque puede tener una elevada conductividad. Si usted consigue optimizar la conductividad, o sea, que la conductividad sea baja, entonces se puede usar. Mas compositos sí están utilizados también como material electrocalórico. La idea es intentar minimizar los defectos en la estructura para así disminuir las pérdidas dieléctricas en un material y aumentar la eficiencia electrocalórica de un material. Es la idea. Você já respondeu as duas do professor, né? Do professor Rafael. Sim, mas tenho mais perguntas do Rafael aqui. Sobre o laço ou interesse. Deixa eu achá-la aqui que eu consigo deixar clara para você. Pode ler a pergunta aí e responder, então. Sobre o laço de interesse, quando você falou do duplo laço, me pareceu que haveria uma resposta paraelétrica entre os dois laços. Contudo, nos seus dados, não há essa resposta. Por que isso? Não, a resposta paraelétrica é para maiores valores de temperatura, né? Ou seja, em cima da temperatura de Curie. Então, o que a gente está observando, mesmo para o material com chumbo, como para a família baseada em chumbo, o que a gente está observando é uma transição de fase, que pode ser desde antiferroelétrica a ferroelétrica, ou também uma transição de fase antiferroelétrica, antiferroelétrica, com algumas peculiaridades no ponto de vista microscópico estrutural. Mas resposta paraelétrica, não. A resposta paraelétrica já é para maiores valores de temperatura que a gente não estudou, pelos laços de interesse. Tá, o Janelo, agora vocês me ouvem? Acho que sim, melhorou. Está ótimo agora. Mudei para o meu notebook agora, tem que ver o que está acontecendo ali. Quando eu falei, só nessa questão aí do paraelétrico, né? Na verdade, eu falei paraelétrico só porque, né, você tem aqueles dois laços de esterese, né? Só que eles estão unidos por uma reta, né? E aí o que eu achei interessante foi, né, que você tem dois laços e aí tinha uma reta, só que agora nos seus dados, né, são duas retas paralelas, claro que por conta da esterese, né? É que a fase antiferroelétrica está tornando-se mais estável. Então por isso é que tem essa característica típica de duplo laço. Entendi. É isso, ou seja, o laço torna-se mais fechado conforme aumenta a temperatura, porque esse é o comportamento mesmo do sistema antiferroelétrico, né? A diferença, porque nos materiais reais, a gente não consegue ter uma linha reta aqui, né? Como isso. O laço de interesse que eu coloquei no início, é um laço de interesse de livro, né? Isso, é. É um laço de interesse teórico, por falar de algum jeito. Mas, na verdade, os materiais reais têm perda dieléctrica, então a gente não consegue obter esse lacinho aqui. Isso, tá? Pelas perdas dieléctricas. O laço fechado, ou área que está dentro, proporciona as perdas dieléctricas, então. Os materiais reais têm perdas dieléctricas, a gente não consegue ter essa linha reta aí do
los lazos de interés mais. É isso, o que está indicando que essa polarização remanescente diminui é que o material torna-se mais antiferroelétrico, que é a ideia, né? A gente quer um material que torna-se hacia a fase antiferroelétrica, porque já alguns estudos relataram que essa fase antiferroelétrica ajuda a otimização da resposta eletrocalórica e também do armazenamento de energia, né? Eu não falei aqui sobre as propriedades de armazenamento de energia, mas na minha pesquisa eu estava procurando um material multifuncional, né? Com boa resposta eletrocalórica e boa resposta de armazenamento de energia. Então, eu estava procurando um material onde essa fase antiferroelétrica torna-se mais estável, seja com aumento do lantan em composição ou com aumento da temperatura. Para as duas propriedades, né? Efeito eletrocalórico e armazenamento de energia. Mas é a ideia, é isso. Por isso aqui não torna só uma linha, porque tem pérdida, não tem como. Sim, sim, com certeza. É. E Anela, além das perguntas do Rafael, tem as perguntas do Luiz Rogério também. Você consegue ver aqui e consegue ver no site também que eu te enviei. Com aumento da concentração do lantan, quais as principais mudanças na polarização? Em torno do valor mesmo? Ou da resposta eletrocalórica? Ou seja, a orientação desses dipolo, conforme aplico o campo elétrico e começo a aumentar esse campo elétrico, é aleatório, né? Então, a ideia é tentar orientar todos esses dipolos com aumento do campo elétrico. Mas nesses materiais, o lantânio vai para o sítio A, né? Para o sítio do decaédrico. Ou seja, vai substituir o bismuto, sódio ou bário. Eu esperaria que esse momento dipolar, porque no caso do titanato de chumbo ou do ciclonato titanato de chumbo, o íon ferroativo é o chumbo mesmo. Então, como o lantânio vai substituir o sítio A, então eu esperaria que o momento dipolo deve se diminuir conforme aumenta essa concentração do lantânio, né? Porque o lantânio, em sítio do decaedro, tem menor raio iônico que o chumbo. Nesse caso aqui já, dos sistemas livres de chumbo, eu tenho três íons diferentes. Então, falar assim do início, se o momento dipolar diminui, é menor ou maior, acho que é um pouco de especulação da minha parte se eu falaria isso, né? Porque tem a contribuição de a quem vai substituir majoritariamente. Que eu tenho uma resposta preliminar para o resultado remanente, mas não é uma resposta final, na minha opinião. Então, esse momento dipolo vai depender de a quem majoritariamente vai substituir o lantânio no caso dos materiais livres de chumbo. É isso. Eu acho que encerramos as perguntas, né? O pessoal não perguntou mais. Não sei se o professor quer fazer algum agradecimento, mas eu quero te agradecer especialmente por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Acaba que isso é um presente. Muito obrigado a vocês, né? Pelo convite. Não, mas é excelente receber uma pesquisadora que nem você, assim, Anela, esforçada, de certa forma internacional, de certa forma não, pesquisadora internacional, né, que teve a possibilidade de trabalhar em universidades diferentes, então acredito que isso acaba que traz um certo peso para a sua pesquisa. E eu acho que é isso, não vou falar muito não, senão vai estender bastante. Não sei se o professor quer fazer algum agradecimento. Deixa eu falar um pouquinho. Mas primeiramente, foi um prazer, né, como na nossa conversa privada, né, eu tinha colocado que eu já, por nome, eu já conhecia a Ianela, né, do preenchimento da Sucupira, né, a famosa Sucupira aqui no Brasil, que é a plataforma, né, que acaba sendo usada para fazer a avaliação, né, do sistema de pós-graduação no Brasil. Então, foi um prazer, né, está sendo um prazer enorme conhecê-la, né, interagir um pouco com você. E muito obrigado mesmo. Você agora está na França, né? Você falou. Na Espanha. Eu fui na França quando estava fazendo o doutorado, porque foi, na verdade, eu confundi. Na França e no Brasil.
Mas agora eu recebi um convite aqui na Universidade Autônoma de Madrid, então vou fazer aqui, vou ficar um tempinho fazendo pesquisa. Ah, excelente. Muitíssimo obrigado, Yanela. Não sei se o pessoal tinha te explicado, né? Esse ciclo de webinários do nosso programa, ele funciona dentro de uma disciplina, né, do programa, onde os alunos, eles que têm que organizar, né, o evento. Então, o docente, que no caso sou eu da disciplina, nesse semestre, a gente fica aqui só para, né, dar uma dica ali, outra aqui, né, mas todo o trabalho árduo são eles que fazem, né? Então, cada semestre a gente reaprende, né? Cada semestre a gente reaprende nesse ciclo. E, pelo menos, a única coisa boa que eu vi, assim, né, dessa pandemia foi esses webinários, porque aí a gente fica mais aberto. Hoje está recebendo você, que, né, é de Cuba, que agora está na Espanha, né? E como outros que a gente já recebeu, mesmo dentro do Brasil, né, que tem tamanho continental, então a gente já recebeu gente do Amazonas, Tocantins, né, pesquisadores. Nossa, muito bons, óbvio, né? E que assim, a gente não tem ideia, né, da pesquisa e da qualidade da pesquisa que se faz, né? Então é muito interessante isso, e eu acho que veio para ficar e espero que dê. E aí eu já gostaria de pedir, se possível, se você nos autoriza a deixar essa sua palestra ali no, né, na página do programa. Sim, sim, quer... tem problema não. Nossa, tá. Minha câmera ficou muito ruim, não consigo ficar o tempo todo com essa câmera, mas seria muito bom que a palestra fosse com o vídeo, né? Sim, não, mas não se preocupe, não. Você viu também a minha câmera aqui, né? Eu fui testar hoje e já vi que ela não está boa, né? Mas está ótimo, muito obrigado. Eu acho que a gente pode encerrar. Vou agradeço todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube e até semana que vem, tá, pessoal? Semana que vem temos outra palestra. Obrigado. Muito obrigado a vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal. Estamos encerrando.